¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Residencia Casablanca y al mundo de Sección Bermú. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos a un amigo de la casa, podemos decir. Es la segunda vez que lo tenemos, con gusto. Lo vamos a escuchar a Ariel Domené. Ariel Domené, que es el nuevo secretario de Cultura de la Municipalidad de Quilmes. Pero antes vamos a hacer una cosa. Vamos a recorrer Casablanca y enseguida regresamos con nuestro amigo e invitado. Adelante, señor director. Casablanca, residencia para eventos, un lugar ideal para su próxima celebración. Cumpleaños de 15, casamientos, bar mitzvah, fiestas de cumpleaños, aniversarios, eventos empresariales y todo aquello que deseen festejar. Excelente gastronomía, música e iluminación con una ambientación acorde y una atención esmerada le harán vivir momentos únicos e inolvidables. Yapeyú 479 Bernal, teléfono 4-252-1160. Visite nuestra web www.fiestascasablanca.com.ar. Casablanca, el lugar ideal para su próxima celebración. Bueno, nuevamente en el aire y, como les decía, tenemos al... Es más largo que secretario de Cultura, porque tiene varias áreas a su cargo. El secretario de Cultura, Educación, Deporte y Turismo. No sé si es en ese orden, pero abarca todas esas áreas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Domené? Bueno, gracias por invitarme. Bien, acá estamos, bueno, trabajando mucho. Sí, sí, ya lo veo. Vamos a hablar de los 100 días ya que tiene de gestión. Ha hecho mucho la Secretaría. Pero antes me gustaría que nosotros y la gente que nos está viendo lo conozcan, conozcan el perfil suyo como ser humano. Después vamos a hablar de la gestión y de su Secretaría. Pero, por ejemplo, para que todos sepamos, ¿dónde nació Domené? Bueno, yo nací en el año 74, en Avellaneda. En Avellaneda, sí. Así que es vecino. Sí, claro, y... Pero a los 4 años y medio me vine para Bernal, para Villa Alcira, donde vivo todavía. Quilmeño, entonces. Sí, claro. O sea, quilmeño prácticamente, ¿no? Sí. Muchos años en Quilmes. ¿Estudió en Quilmes también? Sí, hice la primaria en la escuela 61, ahí de Avenida Caseros y La Paz. Sí. En diagonal al barrio Nuevo Quilmes, para que tengas referencia. Sí, sí, y, sí. Bueno, ahí cerca de mi barrio, yo soy de Villa Alcira. Claro, claro. Estudié claro. Ahí. Ese es el primario. Hice la primaria y el secundario lo hice en el ENSIP, la Escuela Nacional de Comercio e Independencia del Perú. Digamos, después cambió a Media 15. Y es docente usted, ¿verdad? Sí, claro. Claro. Soy guía de turismo, técnico en turismo. Qué lindo, a mí me hubiera gustado siempre. Profesor de historia y licenciado en educación. Ah, bueno, se estudió todo. Sí, no todos. La historia y el conocimiento es inabarcable, pero bueno. Pero es muy joven usted, Domené. ¿Ejerció como profesor? Sí, claro. Fui profe de historia en el San Martín de Varela, donde accedí al cargo de director, que es el cargo que tengo licenciado por el cargo que después ocupé como concejal. También di clases en la EMBA un tiempo y en el profesorado del Verbo Divino ahí en el Socorro. ¿Y como profesor cómo lo recuerdan los alumnos? ¿Como un buen profesor o era un poco exigente? Bueno, habría que cara de bueno tiene, ¿eh? Tiene cara de bueno. Habría que preguntar a los alumnos. Yo creo que soy bastante exigente. Soy muy autoexigente y creo que pobre de los alumnos también fui exigente con ellos. Bueno, y después, digamos, terminó el secundario. ¿Guarda amigos de esa época, del secundario? Sí, por supuesto. Qué lindo, ¿no? Sí, sí, tenemos. Y habla mucho, habla bien de una persona mantener amigos de esa época. Sí, algunos, viste que la vida y las obligaciones que uno va adquiriendo con los años empieza a tener menos tiempo y entonces las amistades se cultivan con el tiempo. Sí, cada uno hace su camino. Pero claro, sí, sí. Pero a veces es lindo juntarse con amigos y recordar. Tengo muchos amigos. ¿Hobby?
La verdad que a mí lo que me gusta es el fútbol. Ahora el tiempo y lo excedido que estoy de peso hace que esté un poco alejado del hobby, pero bueno. Bueno, en aquella época, si nos remontamos a la época del primario, ya no había terrenos para jugar. Porque los baldíos, los famosos baldíos, sí. Claro. Ya el fútbol 5, ya... No, yo sí, no, pero yo tengo baldío. ¿Sí? Sí. En Villa Alcira había un baldío famoso que le decían la Fiat, que era una cancha que uno había que levantarse muy temprano para poder conseguir lugar. Ajá. En vacaciones de invierno, con la escarcha. ¿Dónde estaba? Estaba en diagonal a lo que hoy es la subdelegación de Villa Alcira. Ajá. Ahí donde en algún momento fue la terminal de la 263. Sí, sí. En diagonal. Ah, dos terrenos baldíos muy chiquitos. Ah. Hoy están ocupados por casas de vecinos. Pero... ¿Y siempre viven en el mismo lugar? Siempre en el mismo lugar. Sí. Bueno, otra cosita también quería... O sea, me casé y me mudé a 50 metros, pero en el mismo barrio. Sí, sí, sí. Sobre la misma calle. Bueno, ¿casado? Sí, sí. ¿Casado, con hijos? Sí, estoy casado, tengo hijos. ¿Edades? Jeremías tiene 3... Micaela tiene 17 y Facundo tiene 19. Ah, qué bien. ¿Y qué dicen de la política ellos? La verdad es que me acompañan bastante. Esto no se podría hacer sin el acompañamiento de la familia. De la familia, sí. Es mucho sacrificio. Sí, claro. Son muchas horas, mucho tiempo. Sí, sí. Muchos a veces sin sabores, porque ellos, digamos, son chicos que obviamente por la edad están colgados permanentemente en las redes sociales. Claro. Y a pesar de que uno le dedica muchas horas por día, obviamente no puede contentar a todos, y eso es entendible. Nosotros llevamos 100 días de gobierno y los cambios a veces en algunas áreas se pueden ver más rápido, en otras llevan más tiempo, es un proceso. Y bueno, a veces, son muchas veces las que me dicen, ¿por qué no volvés al colegio? Pero bueno, está bien, es entendible. Está bien, ¿no? Pero lo acompaña la familia. Están robando, o sea... Las horas de gestión se están robando al papá y es entendible. Claro, porque no son 8 horas de trabajo. Sí, no, son muchas. Domene, ¿cómo empieza sus pasos por la política? O sea, ¿cuándo comienza tu interés por la política? Bueno, mi inquietud comenzó en el secundario. Jovencito. Sí, mi inquietud. Mi participación más activa comenzó en la Juventud Radical. Como militante. Como militante en la Juventud Radical. Ajá. Y bueno, a partir de ahí empecé, digamos, a militar más activamente. ¿En Quilmes? En Quilmes, en la Juventud Radical del distrito, digamos. Uh-huh. Y bueno, ocupé algunos cargos partidarios, pero... ¿Nunca en gestión municipal? No, porque la gestión municipal a mí el paso del partido por la gestión municipal me tocó de joven, sin ninguna responsabilidad, digamos, no. El cargo importante que me tocó representar a los quilmeños fue como concejal. Como concejal. Sí. Entonces arranquemos ahí. Como concejal en el año 2013, ¿puede ser? En el 2013. 2013 sí. Como concejal por sí. La Unión Cívica Radical. En realidad fue el acuerdo progresista cívico y social. Ah, claro. Ahí me tocó encabezar la lista de concejales. ¿Y quién estaba como intendente? El Barro Gutiérrez. Ah, claro, Gutiérrez sí. Está bien. Y bueno, ¿y fue? En esa elección entramos dos concejales por el acuerdo progresista cívico y social, que fue, bueno, yo, que era el primero de la lista, y Cristian Álvarez. Ajá. Que sigue estando. Que sigue estando como concejal. Que sigue estando. ¿Cómo se encontró ahí en el Consejo Deliberante? Porque la primera vez debe ser difícil, ¿no? Para nosotros fue muy duro porque nosotros ingresamos al Consejo Deliberante casi en el apogeo del kirchnerismo. Y bueno, todas, me acuerdo que la mayoría de las votaciones las perdíamos. Por escándalo, se diría, en el ámbito futbolero. Pero igual no lo asustaban y presentó varios proyectos usted. Nosotros presentamos muchos, sí. De hecho, a ver, a mí me tocó... ¿Alguno que recuerde así? Sí, presentar, por ejemplo, la emergencia en seguridad. La emergencia en seguridad. Yo fui autor de la ordenanza para declarar a Quilmes en estado de emergencia de seguridad. Obviamente perdimos la votación y a la semana Scioli la decretó. Sí, claro. En la provincia de Buenos Aires. Que, digamos, así que tan equivocado no estaba.
Y después trabajamos mucho por el tema de las escuelas, estado de las escuelas y el uso del fondo de financiamiento educativo, que ahora me toca, digamos, administrar justamente el área que yo más castigué, sí, ahora, desde el Consejo Deliberante. Ahora en el segundo bloque vamos a hablar de la gestión. Y fue, digamos, ¿cuánto tiempo estuvo de concejal? 2 años. ¿Dos años, justito? Sí. O sea, que usted tiene 2 años más todavía. Sí, claro. ¿Con licencia? Estoy en el uso de licencia. ¿Y cómo lo elige, Martiniano? ¿Cómo llega la elección ser secretario de Cultura? La verdad que es una buena pregunta. Nunca me dijo el por qué. Él me dijo, estoy convencido de que vos podés hacerte cargo de esta área y armar el mejor equipo que puedas. Y yo estoy muy agradecido por eso. ¿Y armó el mejor equipo? Yo creo que sí. ¿Cómo se forma el equipo? Pedro Costa es el subsecretario de Cultura. Ajá. Mónica Bresi es la subsecretaria de Educación. Oscar Dro es el subsecretario de Deportes. Y Nora Zaraco es la directora general de Turismo. Ajá, perfecto. Nora Zaraco también es ex concejal. Ex concejal, mandato cumplido. Sí. ¿Y cómo encontró el área de la gestión anterior? Bueno, son las áreas, por ejemplo. En turismo... Sí, me refiero a todo. Sí, el componente, que es un área prácticamente con un perfil muy humanista. Por eso todo el mundo me dice, son muchas áreas o muchos espacios, pero es muy fácil de articular porque son todas áreas que tienen que ver con el desarrollo integral del ser humano como persona, digamos, ¿no? Y, digamos... ¿Y cómo encontró todo? Bueno... En algunas áreas no encontramos política pública. Ajá. Digamos, la huella tenemos que ararla nosotros, como es el caso de turismo. En educación, más allá de alguna ayuda a alguna escuela, creo que está todo por hacer. No hubo una política pública de gestión. Ahí estuvo Héctor Bandera. Sí, Héctor era el subsecretario de Cultura. Y quedó cuando se fue la Evangelina, sí, Ramírez. Claro. La verdad que hicimos un traspaso muy bueno, sí, con mucho diálogo, pero lo cierto es que nos encontramos con el teatro municipal sin capacidad lumínica ni sonora, o sea, no tenemos un equipo de iluminación pero propio. ¿Pero porque no había? No, no hay. Mire, me están haciendo serio, vamos a hacer una cosita, vamos a hacer un cortecito comercial y enseguida seguimos con la charla, que es muy interesante. ¿Eh? ¿Cómo no? Gracias. Adelante, señor director. Confitería Odone. Desde 1960, deleitando a sus clientes con sus exquisiteces. Ofrece servicio de catering, viandas empresariales, alfajores artesanales. Confitería Odone. Una marca que se caracteriza por su calidad en todos sus productos. Alvear 1066 Quilmes. Teléfono 4-254-1111. Visite nuestra web www.confiteriaodone.com.ar. Confitería Odone, excelencia para sus reuniones. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes quien le ofrece, a través de FEMEVA Salud Quilmes, una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Vamos por más. Todos juntos lo hicimos posible. SECLA, Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda. Pedro Orlando Machado, Secretario General. Centro de Atención en Psicología, Niños, Jóvenes y Adultos. Licenciada Débora Díaz. Turnos al 4-254-9037 y 15-4888-1310. Asociación Mutual de Trabajadores de Berazategui. Marcelo Palmadesa, presidente. Peluquería Mariano Schiva, estilista. Caballeros, Niños, Paz, esquina Rivadavia, Quilmes Centro. Hay un nuevo mundo, nuevas ideas, hay un nuevo sitio. www.berazategui.gov.ar.
Entrá, mirá, informate, conocé, interactuá, ponete en acción. Comunicación efectiva, rápida y fácil. La tecnología al servicio de tu comodidad. Realizá y consultá trámites online. Un nuevo punto de encuentro con tu municipio. Para que te enteres de todo lo que pasa en tu ciudad, abrimos nuevos mundos a nuevas generaciones. Más interactividad, más innovación, más información, más accesibilidad, más conexión, redes sociales, un amplio abanico de soluciones adaptado a tus necesidades. Una vía abierta a la comunicación, a la cultura, a la innovación, a la sociedad, al deporte y al progreso. Es el momento de enfocarnos en el futuro, en las ilusiones, los proyectos, la creatividad, en una nueva comunicación entre el municipio y vos. www.verazategui.gov.ar. Evitemos el contagio del dengue. Protege tu salud. La infección en ciertos casos puede ser mortal. Los síntomas son fiebre sin resfrío, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, náuseas, vómitos y cansancio intenso. Si presentas alguno de estos síntomas, no te automediques. Acércate al Centro de Atención Primaria de Salud CAPS más cercano a tu domicilio. ¿Cómo prevenirlo? Impedí la reproducción del mosquito transmisor. Para eso, evita tener sitios donde se acumule líquido. Cambia el agua de tus mascotas todos los días. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Usa repelente sobre la piel expuesta y la ropa cada 3 horas. Para más información, ingresa a www.verazategui.gov.ar. Secretaría de Salud Pública e Higiene. Municipalidad de Verazategui. Bueno, nuevamente aquí con nuestro invitado Ariel Domené, Secretario de Cultura, Deporte, Turismo y Educación. No sé si es el orden, pero bueno, no importa. Es todo lo que abarca. No importa. Es largo. Sí, no importa. ¿Cómo está la gestión? ¿Cómo va la gestión? Mira, la verdad... Son 100 días, sí. Es muy poco, pero bueno, se es ha hecho poco, mucho, me parece. Es ahí poco, pero sirve para medir. Bueno, yo agradezco que... A veces yo me pienso, digo, la gente notará lo que hacemos. Es muy difícil la difusión en Quilmes. Y bueno, hay que difundirlo, sí, porque si no la gente no se entera. Es muy difícil porque nosotros utilizamos las redes formales, las informales, el espacio virtual, pero a veces nos encontramos con gente que dice, ah, hicieron tal cosa, ni me enteré. Y sí, bueno, y nos pasa mucho, pasa. Y bueno, es difícil. Bueno, aproveche ahora entonces, Ariel, sí, y cuéntenos. El Facebook de la Casa de la Cultura y de la Secretaría funciona muy bien. Y después, bueno, la dirección de prensa del municipio está haciendo todo lo posible para difundir lo que hacemos. Nosotros creemos que hemos hecho mucho. Mirá, en 100 días hicimos un torneo de handball adaptado, o sea, handball con silla de ruedas. Ajá. En el Club Argentino de Quilmes. Hicimos una muestra importante de la cultura barrial frente de la Casa de la Cultura, al aire libre, en los talleres barriales. Hemos hecho actividades de deporte, creamos la comisión de boxeo, hemos creado el primer jardín municipal en la historia de Quilmes. Qué bien. El jardín municipal número 1, el San Ambrosio. Eso, la verdad que es importante, sí, porque por nosotros nos encontramos con un excedente, o sea, 1.600 chicos que no tenían espacio en el sistema educativo. Claro. Y el municipio recogió el guante y creó el primer jardín municipal de la historia de Quilmes. Muy bien. Tuvieron que pasar 350 años para que el jardín tenga... ¿Y el teatro, ¿y el teatro qué pasa? Un hermoso teatro. Sí, el teatro es muy lindo. Muy lindo. Sí. Quilmes necesitaba un teatro, sí, es cierto. Sí. Pero bueno... A ver, ¿Está funcionando? Sí, claro. Ahora estamos, en este momento, estamos con un homenaje a directores quilmeños. ¿Se va a nombrar un director de teatro o ya hay director? Nosotros tenemos una persona a cargo, una directora de teatro, no del teatro. Una, sí, directora de teatro, que es Mónica Driolet, que tiene una vasta trayectoria en el teatro, muy conocida en el ambiente quilmeño y demás. Y bueno, es la que está llevando adelante este proceso. Nosotros... con la Juan de Dios Filiberto inauguramos el ciclo. Ajá.
y ahora estamos con el ciclo de reconocimiento a los directores quilmeños. Bueno, Quilmes tiene muy buenos artistas. Sí, el doctor Amoroso fue el primero que reconocimos, y con la obra El Perchero, que lo tiene Alejandro Casagrande como protagonista, que la verdad es que fue una obra espectacular. Sí. Bueno, o sea que está llenamos el teatro cada vez que ponemos una obra en cartel. Bueno, y ahora se vienen los 350 años de Quilmes. Sí, claro. Van a tirar la casa por la ventana, me imagino. Ahí, no, fue muy inteligente lo que planteó Pedro Costa, que Pedro Costa es un ilustre... El subsecretario de Cultura. Sí, claro. Un personaje muy conocido y muy querido por la ciudadanía quilmeña. Él dice, esto hay que hacerlo entre todos. Está bien. Dice, convoquemos a todos. Hizo un llamado, convocó 40 instituciones. Ahora, mañana a las 11 en la Casa de la Cultura, también se van a... Mañana jueves, 31, va a ser la segunda reunión de este gran comité de conmemoración. Ajá. Donde participaron todos, desde el Instituto San Martiniano, Browniano, hasta los representantes de los diaguitas calchaquíes de la ciudad. Y es abierto a que participen todas las instituciones. Bueno, es la política del intendente de Martiniano, la participación de toda la gente, sí, ¿no? Claro. En todo. Sí, y a ver, ¿por qué puedo pensar que las únicas ideas o las mejores se me pueden ocurrir solo a mí? No, ¿por qué no pueden venir de la oposición, de otros, de centros tradicionalistas, de centros culturales, de instituciones? No, esto hay que hacerlo entre todos. Bueno, pero ¿nos puede adelantar algo de lo que más o menos algo que van a hacer? Va a salir de esa mesa, la verdad. Y es la verdad, O sea, todavía no está. Sí, no, va a salir de esa mesa. La idea es volver, bueno, como hicimos los carnavales, que los pusimos de nuevo en Irigoyen. Sí. Convocamos a todos los que quisieran participar. Hicimos una celebración muy austera. Pero linda para la familia. Linda para la familia, sí. Fue muy disfrutada. Pasaron muchos quilmeños por ahí. Y no convocamos, no trajimos ningún artista de renombre importado, digamos. Hicimos un carnaval de los quilmeños para los quilmeños. Y la verdad que todos tuvieron su espacio, todos se lucieron. La participación fue por sorteo y lo hicimos entre todos, porque todos participaron. Y lo mismo va a ser con esto, la conmemoración con el comité de conmemoración por los 350 años. Y van a participar todos. Perfecto. Y va a ser una mesa donde no solamente lo va a hacer mi secretaría, lo van a hacer todas las secretarías, porque esto es un trabajo de todos. Y todos tienen espacio. Muy bien. Otra cosita, el tema turismo. Sí. ¿Qué se está haciendo con respecto al turismo? ¿Quién está a cargo de turismo? Nora Zaraco. Nora Zaraco, sí, me habías dicho. No, mira, el turismo, viste que muchos lo definen como la industria sin chimenea. Mm. La verdad que es un lugar donde y un espacio donde Quilmes tiene mucho para explotar. Y para mostrar. Sí. Lo cierto es que la ciudad todavía necesita embellecerse para recibir. Sí. Entonces lo que hicimos en estos 100 días fue celebrar un convenio con empleados de comercio y llevamos más de 1.200 chicos carenciados, que son los que no pudieron viajar a la costa ni tener sus vacaciones, y los llevamos en una jornada de turismo social, porque a los sectores más vulnerables de la ciudad. Al todo camping, gratuito al camping de la Amistad. Que es hermoso ese camping. El que no lo conoce, la verdad, realmente es una maravilla. Sí, es digno de verlo. Y ahí nosotros, por ejemplo, apostamos al costado social del turismo. Claro. Falta el costado económico del turismo. Vos sabés que el turismo es una de las actividades económicas que más fuentes de trabajo generan. Y un trabajo que se genera rápidamente, porque el turista que viene no solo consume la entrada por ahí de algún lugar o la visita a un lugar. El turista se toma un café, almuerza, digamos, puede comprar una entrada de cine, claro. Puede visitar un shopping, puede, digamos, comprar en un comercio. O sea, que genera un movimiento económico interesante. Pero para eso tenemos que tomarnos un tiempo de acomodar un poco la ciudad, que se está haciendo muy bien, se están pintando cordones, se está... Recolectando bien la basura, se están haciendo bacheos, se está organizando la seguridad. Sin eso vos no podés
invitar a un turista que conozca la ciudad. Sí, sí, hoy vi que Tránsito estaba ordenando en Bernal realmente. Tenemos que ordenar el tránsito, tenemos que terminar la obra del Bajo Vía. Bueno, tenemos que hacer varias cosas que ponen a una ciudad digna de ser visitada y en el mapa del circuito de miniturismo, tanto provincial como nacional. ¿La fiesta de la cerveza se va a hacer? La verdad que es muy tentador hacerla y realizarla. Nosotros estamos trabajando para hacer una fiesta interesante. Bueno, después tenemos deportes también, incluye deportes el área suya. ¿Tiene presupuesto para llevar adelante todo lo que quiere hacer? Mirá, los presupuestos nunca alcanzan, porque siempre los proyectos son más grandes que los presupuestos. Quiere decir que se trabaja, si no alcanza, quiere decir que se trabaja. La idea es esa, digamos. Yo, por ejemplo, ahí hay un proyecto de armar una pista de deportes extremos en Quilmes, que hay muchos que lo practican y no tienen lugar donde hacerlo. Claro. Bueno, para eso hay que hacer natatorios. ¿Vos sabés que Quilmes no tiene natatorios municipales? Es cierto. Para movilizar los más de 2.000 chicos que movilizamos en las escuelas abiertas de verano, que si bien es un programa provincial, que esto es, le abren los patios de las escuelas a los chicos más vulnerables del distrito, claro. Nosotros ahí le aportamos turismo, le aportamos cultura, llevamos los talleres barriales, llevamos música, títeres, el proyecto arqueológico Quilmes, lo llevamos a las escuelas. Pero cuando los teníamos que trasladar a los clubes para que tengan la posibilidad de ir a la pileta, porque en el verano los chicos quieren decir... Por supuesto. No tenemos natatorio municipal. Claro. Bueno, eso hay que hacer por lo menos dos. Sí. Y hay que hacer por lo menos dos polideportivos más. ¿Y, va a haber presupuesto para eso? Bueno, por eso, el presupuesto nunca va a alcanzar. Y si me dan más presupuesto, lo voy a invertir en algunas cosas como esta, que me parece que los quilmeños merecemos tener. Cuando lo tengamos a Martiñano lo vamos a apretar un poquito. Sí, hay que ayudar. No, él la verdad que, bueno, tiene nos acompaña, buenas intenciones y tiene ganas de hacer las cosas. Está comprometido, le pone un empeño, un trabajo. Sí. La verdad que, digamos, es un intendente que arranca a las 5 de la mañana respondiendo los mails y está detrás de cada secretario para que rindamos cuenta de cómo estamos, qué venimos, qué nos hace falta. ¿Se reúnen seguido con él? Sí, claro. ¿Hacen reuniones de gabinete? Sí, hay reuniones de gabinete formales y después están las reuniones que cada uno de nosotros le pide por cuestiones personales, de gestión. Personales, sino por cuestiones de gestión. Ajá. Pero bueno, en relación al presupuesto que vos me planteabas, con tantas cosas que hay para hacer en Quilmes, creo que siempre va a quedar corto. Claro, hay mucho. O sea que voy a pedirle más. Bueno, Domene, hemos llegado al final del programa, lamentablemente. Tenemos mucho para hablar. Lo vamos a volver a invitar. Bueno, siempre a disposición. Tenemos unos regalitos para hacerle. Puerto Luz, óptica Puerto Luz para embellecer los ojos de Domene. Bueno, muchas gracias. Gafas para usted. Gracias. Y de Odone, tenemos alfajores también. Bueno, muchísimas gracias. Para que disfruten los hijos. Gracias. Bueno, gracias por haber compartido la mesa con nosotros y pronto volveremos a invitarlo. Y a todos ustedes les decimos que el próximo jueves, Sección Bermú.